Bien. Ya para acabar, pues ya he dejado con el título de titulares recientes para traer algunos temas, igual que estos días, diferentes, que sean un poco más motivo de discusión y igual de entremezclados, igual de combinados unos con otros, pero todos en relación con algunas de las cuestiones que hemos estado viendo aquí en la asignatura. Bueno, vamos con otra cuestión que tiene mucho que ver con la biología humana, pero más con la ecología humana, más con eso de cuál es nuestra posición en la naturaleza, que tiene que ver con los biocombustibles. Yo no sé si aquí la gente es usuaria de biocombustibles o si tiene una idea buena o mala de los biocombustibles. Yo lo que sí sé es que cada vez más oímos hablar de esta cuestión como potencial solución pues, a algunos de los problemas medioambientales y energéticos que tenemos ahora en nuestra sociedad. Lo que pasa es que no está tan claro qué es esto de los biocombustibles. Me apetece traerlo porque es un tema muy controvertido, porque esto de los biocarburantes pues parece que cuando uno va a la gasolinera y echa biodiesel está cumpliendo con algo muy saludable, y sin embargo, de vez en cuando se ven cosas como sale su rayo. Por ahora se utilizan en su mayor parte materias primas que están siendo derivadas a este fin compitiendo con la alimentación como objetivo primario. Es decir, parece que los biocombustibles tienen como fuente última una serie de residuos o de elementos no deseados de la producción de alimentos. Pero no, es que parece que son competidores de los alimentos por las hectáreas de tierra fértil. Y esto es lo que me ha llegado a preocupar. Los datos son de este estilo. Brasil, la mitad de la cosecha de azúcar de caña está destinada a la producción de alcohol para automóviles. Bueno, pues Brasil no es un sitio donde parezca que sobren muchos recursos. Estados Unidos, ahí sí sobran recursos. De la cosecha de mayo de 2007, lo mayor en el momento desde la Segunda Guerra Mundial, una quinta parte se ha destinado a la fabricación de bioetanol. Una quinta parte de esa cosecha, que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente hubiera quitado el hambre a una cantidad de hambrientos en el mundo impresionante. Sin embargo, la estamos utilizando para mover nuestros coches. Bien, este recorte tiene cierto interés. Fidel Castro, después de una larguísima enfermedad, reaparece en la escena pública de nuevo y reaparece como columnista de Granma, que es el diario del régimen cubano, haciendo una crítica justamente a este tema de los biocombustibles. Tiene el valor histórico de ser esa reaparición pública de Fidel Castro, pero lo que tiene es un recado muy interesante dentro. No quiero pasar aquí como un defensor de Fidel Castro, pero le doy toda la razón en esa afirmación. Convertir alimentos en combustible es una idea siniestra. Y es que parece que hay una relación directa entre esta difusión de los biocombustibles que a todos nos hacen estar muy satisfechos por tener un comportamiento ecológicamente correcto y la alimentación de los propios humanos en una población cada vez más grande. Vamos, de hecho, ahí se ha producido en los últimos años un aumento, y está previsto que en los siguientes sea mucho mayor, de la utilización de este tipo de productos agrícolas para fabricar esos combustibles. Y a la vez, lo que ha pasado es que se ha empezado a valorizar económicamente esto, de manera que esta línea sería la que marcaría el umbral entre la competitividad económica de convertir la comida en combustible o no. Cualquier relación entre el precio del petróleo y el precio del maíz por debajo de la línea, diría que el etanol del maíz no es competitivo y no competiría por el área cultivable del mundo con la comida. Sin embargo, si este punto rebasara esta línea y se situara en cualquier punto por aquí encima, estaríamos en una situación en la que sería más ventajoso para los intereses económicos explotar el maíz como combustible que dárselo de comer a la gente. Pero esta es una situación bastante curiosa, porque ya digo que creo que todos tendremos esa sensación de que cuando uno compra un coche que admite biodiesel o va a la gasolinera y se para en el surtidor de biodiesel, está comportándose de una manera muy responsable y probablemente lo que hay detrás pues es otra cosa ligeramente distinta. Al mismo tiempo que se ha producido este incremento en el uso de biocombustibles, resulta que los alimentos han pegado una subida increíble. Y se ha generado una crisis alimentaria, que es la que hemos vivido durante 2007 y 2008, que puede tener, entre otros muchos factores, por detrás la utilización de elementos vegetales para la fabricación de este tipo de combustibles.
Así que vemos cómo han subido los productos lácteos, los aceites, las grasas, en general todos los alimentos básicos han subido, a la vez que subía el consumo de biocombustibles para desplazarse, para el transporte. De hecho, algunos países han empezado a plantearse si la recomendación del uso de biocombustibles es saludable o no saludable. Entre ellos, el Reino Unido, en esta noticia, dice que el apoyo a los biocombustibles queda en cuarentena hasta que no se conozca realmente si es el responsable, en último término, de la subida del precio de los alimentos. Y la ONU directamente culpa al FMI de haber hecho una política aberrante en lo que tiene que ver con el tema de los biocombustibles. Sí que estamos en una cuestión curiosa, claro, la gente quiere moverse más, contaminar menos, y resulta que lo que estamos es condenando a la inanición a un porcentaje de la población, cuando podríamos destinar esos recursos a la propia nutrición de la humanidad, que eso sí es un problema general, básico y fundamental que habría que resolver. Claro. Otra vez recurro al roto, que siempre nos ilustra de esta manera tan siniestra, pero tan clara, algunas de estas cuestiones. Queremos ser pan, no biodiesel. O madre, el coche se está comiendo el pan. Realmente, ya digo, bueno, es el estilo de este dibujante de viñetas que siempre en este tono tan sarcástico nos trae temas tan peliagudos como este que, bueno, pues nos está desvelando una competición, como decía antes, por cada hectárea de tierra cultivable entre las necesidades de los ricos de desplazarse de una manera que les lave la conciencia con respecto a la producción atmosférica y la comida que necesita un gran porcentaje de la humanidad. O sea que esto es una cosa también que cabría debatir en la asignatura. Sí. De todas maneras, corrígeme si me equivoco, porque creo que has estudiado más el libro de Naomi Klein. No sé si era el aceite de palma o biodiesel, que en el sudeste asiático estaban arrasando con el bosque primigenio. Lo estaban talando entero para los monocultivos, claro. Que directamente lo que hacemos para salvar al medio ambiente está destruyendo el medio ambiente. Sería un contrasentido directo. Vamos a ver, pero eso forma parte de la huida hacia adelante de esta humanidad de la que formamos parte ahora. Realmente nos da igual si destruir el bosque primario a costa de la biodiversidad, a cambio de alimentar a la humanidad. Una humanidad sobredimensionada, pues probablemente sea catastrófico, pero sea mucho menos catastrófico que acabar con el bosque primario para mover más medios de transporte que acaban generando más CO2 en la atmósfera y que acaban generando más problemas ecológicos. Entonces, ya digo, eso me parece una parte de la huida hacia adelante de la propia humanidad en esta dinámica enloquecida en la que nos hemos metido de más, y generar más consumo, más gasto, más compra y tener mucho más de lo que necesitamos realmente. Y lo que necesitamos, eso sí que es básico, es el pan, y que no solo coman los coches. Realmente eso es un problema. Además, el biodiesel, la única ventaja que tiene con respecto a la contaminación es que no hace falta traer... que no es fósil, claro. Pero sigue produciendo CO2 y sigue... Claro, claro, y otros residuos, no está libre de residuos, claro, no. La única ventaja que tiene es que no estamos movilizando el carbono fósil. El carbono fósil está muy bien metido ahí en la Tierra. Llevamos quemando elementos que generan aumento de CO2 en la atmósfera desde que los humanos empezamos a utilizar el fuego, pero eso es un momento muy lejano y además la población era muy pequeña, con lo cual el impacto seguramente sería muy limitado. Pero a partir de la revolución industrial, que empezamos a quemar sistemáticamente el carbón, es cuando empezamos a alterar esas proporciones. Y todo es sacar lo que es el carbono fijado en la Tierra y echarlo a la atmósfera. Sin que estemos seguros ahora de si el sistema es capaz de absorber esas ingentes cantidades de CO2 que se están emitiendo. El biodiesel lo único que tiene como ventaja es que no estamos movilizando CO2 fósil, sino que ese CO2 que estamos vertiendo a la atmósfera procede de fuentes renovables, de recursos renovables. Esa es la gran ventaja. Que luego la renovabilidad de los recursos también puede ser otra cosa muy discutible. Pero sí, claro, genera emisiones de CO2, sin duda. Bien. En este contexto de la nutrición, me llama la atención también cuáles son los cambios en las costumbres alimentarias de la propia humanidad. Porque una humanidad creciente pues puede comprometer el acceso a los alimentos de todo el mundo. Pero es que también los gustos occidentales y las costumbres occidentales están calando muy hondo en los países en desarrollo. De manera que nos encontramos comentarios como este, de este señor, subdirector general de la FAO, que nos dice que en China e India ahora quieren filete. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay sociedades en algunos países de desarrollo, empieza a aparecer una clase media que tiene un poder adquisitivo concreto y que quiere vivir más al occidental. Y aunque en estas sociedades no sea costumbre habitual de un consumo de carne tan exagerado, pues resulta que el que estas clases medias empiezan a acceder a una diversidad de recursos, pues lo que hace es que el sistema alimentario sea absolutamente insostenible. De manera que vamos a limitar la capacidad de las personas de China y de India de satisfacer su hambre de manera que quieran,
pero sí hay que tener en cuenta que la producción de carne para una población humana creciente pues puede tener también consecuencias ecológicas muy inmensas. 10 millones más a la buena mesa. China ya come proteínas y Occidente desperdicia la grasa. Al mismo tiempo, parece que al mismo tiempo que se da lo de los biocombustibles, el aumento del precio del combustible que hablábamos antes y la utilización de biocombustibles, sube el precio de la carne, sube el precio de la leche, tanto como en India y en China, y lo que tenemos al final es que los precios se disparan. Y ese disparo de los precios, ese aumento exponencial de los precios, ha sido el responsable de una serie de revueltas, como las que reflejaba la primera imagen de un cráneo mordiendo una mazorca de maíz, que ha sido la revolución de las tortillas en México. La revolución de las tortillas ha sido por una subida enorme del precio del maíz, que acaba siendo el alimento básico de un porcentaje de la población muy alto. Y bueno, pues detrás de esto están este tipo de problemas ecológicos o de características ecológicas que tienen que ver con nuestra situación actual de la humanidad. ¿Somos demasiados? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer, que se hace en los medios de comunicación de masas, pero sobre todo teniendo en cuenta algunas partículas. Ahí dice, el 7% de la población genera el 50% de las emisiones de CO2. Igual que habíamos visto cuestiones relacionadas con el hambre, decíamos que era un problema de distribución, pues también las emisiones son un problema de distribución. Sin anticoncepción, en 2050 habrá 11.000 millones. Tengo aquí otro gráfico que me da la impresión que cuenta otras cosas. Si de verdad no hay control de población, creo que vamos a llegar un pelín más atrás. La natalidad se ha reducido en un 50% en los últimos 30 años. Pues sí, sí es verdad que parece que hay un relativo control de la natalidad, pero hay que ver a costa de qué. Y en último lugar, la producción de alimentos debe aumentar un 70% hasta 2050. Y yo ahí veo la sombra de Malthus paseándose por aquí con un globalón negro. Y entonces empiezo a dudar de si todos tenemos buenas intenciones o hay alguien que tiene algo oscuro debajo de la manga que aportar a todos estos. Yo cuando veo esta gráfica me pregunto por qué hay hambre en el mundo. Porque resulta que la producción total de alimentos aumenta mucho más que la población en ese año de vista. Es decir, que el problema no es un problema de límites del sistema, es un problema de distribución. La riqueza y los alimentos, en este caso, como indicador de riqueza, no están bien repartidos. No es una cuestión de que no haya suficiente. Es una cuestión de que no llega lo que tiene que llegar, el mínimo, a todo el mundo que lo necesita. Como vemos, incluso la producción de cereal por persona aumenta ligeramente. O sea, que ni siquiera se mantiene esta. Cada vez tocamos a más. Pero claro, para que haya un estadounidense, tiene que haber 50 africanos. Para que esa gráfica dé como dé, porque a estadounidense debe haber un número importante de africanos que pasen necesidades. Bien, más ricos y gordos, pero no más felices. Este recorte de prensa lo que nos dice es que en los últimos años se han sumado a los hábitos consumistas más de 240 millones de chinos y pronto sobrepasarán el número a los estadounidenses. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, siempre se ha dicho que cada estadounidense, para vivir como vive, necesita que existan 40 o 50 africanos viviendo como viven los africanos. Pero si toda la población mundial, esos 7.000 millones de individuos, pretendemos vivir como norteamericanos, pues necesitaríamos aproximadamente una docena o docena y media de planetas para sostener ese impacto ecológico. De manera que la creación de una especie de clase media en China, el que los chinos tengan acceso a comprarse un coche, y bueno, que nadie me malinterprete, hablo de los chinos, no me estoy metiendo con los chinos, simplemente les estoy utilizando como ejemplo, que todos los chinos beban Coca-Cola o que todos los chinos compren un coche, pues puede ser algo catastrófico a la larga para el propio sistema. Así que esto es algo que habría que tener en cuenta de cara a las predicciones futuras para la humanidad.